importante para la juventud española, ¿no? Fue un momento de cambios, fue un momento de actitudes muy diferentes, actitudes sociales, actitudes de todo tipo, ¿no? Fue el momento de la movida en el país. Y Valencia, precisamente, creo que aportó mucho a esa movida madrileña. Pues había muerto Franco, empezó la democracia, tal y cual. Entonces, sí, claro, lógicamente la capital de España se coció toda la movida de revistas, grupos musicales y un poco de apertura al exterior. Sí que sabemos que Valencia, a principios de los 80, era una ciudad que tenía potencial para ser algo, pero no tenía capacidad para serlo, mientras que Barcelona y Madrid sí estaban en el circuito internacional de tendencias. Después de la muerte de Franco, son las ciudades españolas que se ponen en el mapa, mientras que aquí no. Lógicamente, pues estábamos muy conectados una movida y la otra, aunque la de aquí no tuviera repercusión, porque la repercusión de allí estaba con los medios de comunicación. Sí, hubo un momento en que había una comunicación muy cercana entre Valencia y Madrid, sobre todo, ¿no? En el primer tiempo de la movida, Barcelona perdió el tren y Valencia fue la ciudad. Nuestra respuesta a la famosa movida madrileña es una movida más centrada en salas, pero sin excesivo apoyo de lo que es conciertos en directo, aunque sí que se hicieron. Habían sido tiempos así como muy politizados y tal, y había una sensación un poco de que hacía falta crear algo diferente a lo que había. Porque hasta la época en las discotecas ponían agarrado. La música normalmente era infame, pero es que luego además había un momento en que había un parón y te ponían agarrado. Entonces te ponían baladas de Julio Iglesias, de Dani Daniel y de gente así que tú te quedabas pasmado, para que las parejitas saliesen a bailar y se pudiesen refregar, darse un achuchoncillo o intentar ligar o algo. Aquí en España no había nada, era como represión, estaba prohibido. Eso fue como un poco la liberación de los jóvenes, todo el mundo empezó a salir, todo el mundo se mezclaba, todas las culturas. Luego en la ciudad de Valencia fue muy fundamental la sala NCC, ¿no? Café Concert, que es también donde empezaron las primeras actuaciones y se pudo ver ahí a Parálisis Permanente, a Las que los Pegamoides y no recuerdo si ya gente como el Gabinete Caligari. No era una ciudad donde hubiera tantos conciertos, es verdad, como tenía, por ejemplo, pues no sé, Barcelona o San Sebastián o Madrid, pero sí que es verdad que de repente la explosión de las discotecas que ya existían pues fue brutal. La gente lo que hizo fue, digamos, hacer campo en el territorio que tenía, ¿no? Entonces, claro, pues era un poco un periodo que la gente se empezó a abrir y que hubo más libertad y más fiesta y más de todo, ¿no? Y aquí pegó un petardazo, claro, porque la gente estaba con ganas. En ese momento Valencia se desmarcó, especialmente Barraca en aquel momento, junto con NCC y alguna sala más, se desmarcó totalmente del panorama estandarizado, ¿no? Y empezamos a pinchar cosas que los demás no pinchaban. Que nos pasábamos todo el día allí dentro, por la mañana nadar a la piscina, por la tarde Barraca abría, porque antes Barraca abría sesión de tarde y noche, y luego por la noche estábamos todo el día allí dentro. En el año 81 en Ibiza no estaba sucediendo nada parecido, y aquí en Barraca sí estaban dándose pautas de crear una especie de subcultura de vanguardia en discotecas, ¿no? En Barraca podías ver pues este tipo de gente que estaba con los tiempos, ¿no? La forma de vestir, la forma de abrir la mente para escuchar cosas nuevas, ¿no? Y creamos verdaderamente una revolución. En los 80 fuimos los números uno en lo que es en música en este país, no en conciertos, pero sí en música en salas. Especial para la ocasión, se ponía, no veías el rollo clónico, ¿no? Que existe de todos con la misma chupa, todos con los mismos pendientes, todos con la coletilla bien del speed, ¿sabes? No, sino que había un color, una creatividad, se percibía eso. En Valencia fue una efervescencia en ese momento, ¿no? Tanto como para la pintura, para la moda, yo creo que todas las disciplinas artísticas. Gente de animación, pintores, escultores, incluso gente que trabajaba la multimedia ya, ¿no? Ese tipo de fusión hizo una riqueza muy importante, ¿no? Porque todo el mundo tenía las pilas puestas. Se empezaba a trabajar pues esa invitación que ahora se llama Flyer. Es
que era como muy fuerte, eran cosas que no habías visto nunca en tu vida, y llegar allí, y en Barraca lo que estaba era el circo, era, en realidad era como un circo todo, y había una gente alucinante. Yo recuerdo que entonces pues Carlos Simó si iba a Londres o si iba a Berlín a traer música. Para mí fue algo muy positivo porque me acercó una música de calidad. Yo, por ejemplo, tenía normas muy estrictas. Cuando sonaba una canción en cualquier tipo de emisora, automáticamente la matábamos. La matábamos significaba que el número uno ese que teníamos, que sonaba en radio, sencillamente comenzaba la sesión y decíamos buenas noches, bienvenidos a Barraca, esta noche matamos este disco. Lo rompíamos y lo tirábamos al público. Y en Inglaterra es cierto que había episodios así, pero mucho menos a la vista, ¿no? O sea, Barraca, por ejemplo, era una discoteca muy abierta, ¿no? Y en Inglaterra las cosas que sucedían en ese sentido eran en garitos mucho más minoritarios. Era el epicentro un poco de la movida valenciana. ¿Por qué? Porque sabían que ahí se cocía algo diferente y porque, bueno, se había logrado escapar de los caminos hasta entonces muy trillados y muy plastas y muy sosos. Hacíamos fiestas con guiones importantísimos, o sea, el rollo nuestro era 12 y 5, sale en la pantalla Pepita y dice hola, buenas noches, bienvenidos a Barraca, y todo controlado, o sea, minutado y demás, o sea, no eran fiestas de así a la festeta, no, era una cosa con un guión, ¿no? Y de vez en cuando te aparecía uno y cogías, se subía arriba a una silla a mitad de la sala y empezaba a insultar ahí a todo el mundo y... La gente luchaba por su imagen, era todo como muy bonito, la gente se preocupaba mucho por arreglarse, por hacer sus ropas, sus cosas. En aquella década, pues la gente nos gustaba ir con nuestras gabardinas largas, nuestros pantalones de tubo estrechito, nuestros zapatitos así cuadraditos, acabaditos, con alguna, la parte de arriba también un poquito de pelo, de este de vaca que llamaban, ¿no? O sea, era otra manera de vestir y otra manera totalmente distinta de sentir. Se percibía mucha creatividad en cuanto a lo que era la gente, la ropa que llevaba, los decorados. Las botas, la hebilla, patillas, etcétera, etcétera. Ya se veía otro tipo de color que no veías en las más discotecas, porque la gente hasta entonces seguía yendo a la discoteca con pantalones de campana, con la raya planchada y con un rollo muy marciano, como muy de Alfredo Landa, Pajares y Esteso. En un principio fue todo como, era así como moderno y esto, en la que luego ya entró en Valencia como la onda siniestra y el rollo de negro y así un poco after punk y el rollo de los grupos, de Sister of Mercy, Hagen, todos esos rollos, y ahí ya te ibas acoplando más o menos, y es que al final casi todo el mundo era así. Había un look siniestro en Londres. Pues todo ese look y todo ese rollo lo transportamos en Valencia a la calle, ¿no? Y entonces resulta que te ibas por las discotecas y te veías el mayor de los fashion, escuchabas las mejores de las músicas. Abrieron otra discoteca que se llamaba Chocolate, que estaba pinchando entonces el Gitano, y que en esta discoteca era un poco más como la parte más siniestra de esta movida underground. Chocolate era una discoteca prácticamente desahuciada, desahuciada en el sentido de que una discoteca que estaba ya ultimátum, o sea, una discoteca que no funcionaba, que se iba fuera al grito. Y entonces, como última alternativa, hablé con el dueño de la discoteca, con Artemio, y le dije, mira, yo voy a montar aquí una historia que si sale bien, sale bien, y si no sale mal, sale mal. Entonces quise montar una pequeña antidisco. Trajo buena música de importación de Inglaterra y tal, y empezó a traer conciertos. Entonces le cambió la tortilla y se llevó a toda la clientela de Barraca y Chocolate fue el boom. Entonces conseguimos que los grupos vinieran a tocar a las 7 de la mañana y nos convertimos en la única discoteca del mundo que hacía conciertos a las 7 de la mañana. Por eso hizo que luego, en Europa, toda esta gente pues hablaban de la discoteca Chocolate, pues en el sentido de decir, bueno, es una discoteca de locos donde hacen cosas como esta, ¿no? Y nada, en Chocolate empezamos a hacer conciertos, trajimos a Killing Joke, trajimos a los Alan Sheffield, a yo que sé, los Fred for Lulu, o sea, hicimos conciertos prácticamente toda la semana.
Sí, muchos grupos extranjeros empezaron aquí, cierto. Y después de aquí dieron el salto al resto del estado. Pero ya te digo, creo que es simplemente por una cuestión de que habían ganas, ¿no? En cierto modo yo viví como una cierta explosión de grupos que en aquel momento nos gustaban mucho, que veíamos como que Valencia era como la cuna de todo eso, como que era el lugar donde a todos los aficionados de ese tipo de música nos apetecía ir. Para mí Valencia siempre ha tenido algo muy particular, que siempre en música, fuera de lo que es la música que yo hago y la que más me gusta lógicamente, que es el rock and roll, tanto en punk rock, en música siniestra, en nuevos románticos, en música dance, en disco, han estado muy por delante, digamos, del resto del país. Cualquier grupo en Inglaterra conocía a Chocolate por tocar grupos latinoamericanos, y es que te pedían ellos, llévame a tocar a Valencia, llévame a tocar aunque sea gratis, porque ellos querían participar de algo que se estaba creando aquí, que no se había creado en ninguna parte del mundo, ni en San Francisco, ni en Los Ángeles, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte del mundo, porque esa historia es real. Que había y tenían ahí una diversidad de guerra entre Chocolate y Barraca, que por la noche iban los de Barraca, saboteaban el grupo electrógeno de detrás para cortar la luz y movidas así, ¿sabes? Que hacían en aquella época entre unos contra otros. Un día nos roban toda la música, absolutamente toda la música, y íbamos a hacer una fiesta de carnaval entonces, y nos dejaron una cancioncita ahí de carnaval encima de la mesa diciendo, a esto es lo que tienes para esta semana, amigo. Nosotros, como gran discoteca, lo grande, de meter 2.000 personas, fue la primera que abrió a las 6 de la mañana. Los primeros problemas fueron de venir a Guardia Civil, pero ¿usted qué hace con la discoteca abierta a las 4? Y la ley que había, que era una ley que se aplicaba a lo que eran salones de baile, porque no existía la regulación de discotecas, decía que siempre hubiera un espacio de 2 horas para la limpieza, podías abrir a las 2 horas. Entonces, aplicándome esa ley, pues a las 4 cierras, a las 6 abres. Había una marcianada, pero durante una época había una hora en la cual no había música y todos estábamos ahí dentro de palique, tal y cual, y luego volvía la música y el rollo. Yo recuerdo que había salas míticas como fueron Cumanises y Espiral, que no solamente pues hacían música de sala, sino que traían grupos de música para hacer conciertos en directo. Yo recuerdo haber estado viendo The Love Zone Uchor, Wilco Johnson, Ian Dury, en fin, y grupos españoles también. Hubo un momento muy efervescente porque todas las discotecas, sobre todo en las de los pueblos, que era muy curioso, desde aquí hacíamos expediciones con los coches de la época, que suele ser un 850 heredado de tu padre, de tu tío, de alguien, acudíamos siempre a esos sitios a ver todos los grupos. Nosotros en Valencia lo cogimos muy bien porque nos gustaba ese rollo siniestro que había de música, ¿no? Entonces, cuando venían bandas como Los Golpes Bajos, pues disfrutábamos, acudíamos en masa, y cuando venían Los Héroes, pues iden de lo mismo. Tuvimos la suerte de que nos contrataban mucho a Héroes y tocamos muchísimo, y el Cumanises, por ejemplo, era una sala clave para los principios de Héroes. Yo creo que fue una sala absolutamente clave. Yo no sé cuántas veces tocamos ahí. Pasamos todos, o sea que en los principios de los principios, o sea, era tremendo, ¿no? Yo recuerdo eso, y además recuerdo pues que siempre que veníamos aquí nos pasábamos varios días aquí, o sea que no voy a entrar en detalles, pero era así. Y esto es cierto que ha pasado en otras épocas, en otras circunstancias y tal, pero no creo que no de la manera tan accesible como aquí, ¿no? A eso jugó también la facilidad con que las drogas recreativas se consumían, ¿no?, en aquel tiempo. Entonces había una sustancia aquí que era un psicotrópico que se llamaba mescalina, que era un derivado sintético del peyote, y era pues lo que estaba circulando aquí en Valencia, que además
pues solo ocurría aquí. La música, los grupos en directo que traían y sobre todo la fama que más tenía Valencia, que más se conocía, era por la mescalina. Por la mescalina, que era una droga, que era lo mejor que había, que todo era felicidad, todo eran amigos, todo era amistad. Ahí no había como hoy en día los niños que se comen pastillas y acaban pero fatal. Porque las drogas se acompañan siempre a través de la música. En los 70, los 60 estaban los hippies, se comían trippies, se comían, fumaban marihuana. En los 77 se comían pastillas, con la época del pum, pues se comía anfetamina, se comían esto. Y posiblemente la época dorada de la mescalina. La única época dorada de mescalina fue en los 80. Mescalina parece que no era tan agresiva, entonces daba una sensación placentera, parece que a la gente le gustaba y la recibían de una manera pues, que no veíamos, pues, por ejemplo, la violencia que se generó con el mundo de las pastillas. La curiosidad, que no se vendía ni lo utilizaba nadie en toda España, nada más en Valencia. Principalmente yo recuerdo la cosa de las mescalinas, que creo que era el momento mágico, porque es un momento que luego ya no se volvió a repetir. Desaparecieron las mescas, se fueron. Al desaparecer quedó un vacío entre lo que era el concepto que teníamos todos de lo que era la música y la diversión. Y luego entraron otro tipo de drogas que fueron más agresivas, y que influenciaban más a otro tipo de música. La gente que vino era más joven y también pues era más impetuosa, dicho por la propia edad, y empezó a tomar las pastillas y a lo mejor ni había conocido las mescalinas, entonces su concepto era otro. Entonces cuando se acabó la mescalina yo creo que se acabó el buen rollo, porque era una droga de felicidad, de todos amigos, de un buen estar, un buen rollo, tú estabas enfermo, no sé, cualquier enfermedad que tuvieras, gripe, cualquier cosa, te metías eso, ¿no? Y eras el hombre más feliz del mundo, ¿sabes? El éxito de Spoof fue porque hubo dos semanas que cerraron Barraca. Entonces la gente iba a Barraca, estaba cerrado, entonces como les pillaba más o menos de camino, pues se quedaban en Spoof. Nosotros empezamos a pinchar con Juanito el Torpedo, empezamos ahí, hasta que vino ya Fran Lenaes, que fue la bomba, ¿no? En aquella época fue la bomba. Yo tengo que reconocer que para mí ha sido el mejor DJ que ha pasado por nuestras manos, ¿no? Ha sido el más técnico, cultura musical, que es muy importante, que no es tan solo poner discos, tener cultura musical y saber hacerlo, ¿no? Cuando en Valencia había pocas cabinas que tuvieran mezcladores, pues yo logré que me hicieran uno a mí y tenía yo dos platos en casa y empecé a pinchar, que realmente en pocas salas en Valencia había dos platos y mezclaron, ¿no? Fue una época que era curioso, que a las 5 de la mañana, como hora límite, se cerraba y abríamos a las 6 de la mañana. No dejaba de ser una pantomima, porque era una situación pues, que hasta la propia Guardia Civil la conocía. Pero la media hora es así, que no tenía que haber ni música, la luz era encendida, no tenía que haber servirse en barra y las cosas. Y la gente se quedaba, la discoteca cerrada de puertas, dentro, pero todo apagado, con la luz de limpieza. Entonces hacíamos trampillas. Pero yo recuerdo que la gente pegando con los vasos en las barras, sin música y todo, la gente botando, danzando allí. Spook ha sido una cosa legendaria, le guste a quien no le guste, porque Fran era un monstruo pinchando y venía todo el mundo aquí a oír el final que hacía a las 12 de la mañana con el Ángelus, ¿sabes? Entonces la mezcla que hacía, entonces pues, son cosas que la gente yo lo he visto con los pelos de punta. Cuando la sala realmente cogía presión era a las 6-7 de la mañana y durante su mayor vida cerraba pasado el mediodía del sábado. Y bueno, pues fue una repercusión literalmente nacional, ¿no? El vuelo del murciélago empezó a moverse por España y venía gente de todos los fines de semana
pues de las provincias más limítrofes y del resto del país, ¿no? Era fuerte, ¿no? El poder vivir sensaciones y el poder experimentar cosas nuevas y sobre todo el poder abrir un círculo de amistades grande, porque venía gente prácticamente de toda España. Venían autobuses de toda España. Yo recuerdo que teníamos un parking solo para autobuses y otro para coches, ¿no? Venían autobuses de León, de Zaragoza, de Pamplona, de Bilbao. De hecho, había muchísima gente que venía de fuera de incluso de España, adrede, a venir a este sitio, a estas zonas, para encontrar este tipo de música y encontrar este tipo de gentes que se movían. Podías tropezar con un tío de Bilbao, con un mogollón de gente de Cataluña, con un montón de gente de Madrid. Y bueno, pues eso abría un poco más el abanico de posibilidades. Todo el famoseo a nivel nacional estaba vinculado. Una mañana me los llevé un sábado a Jazzpub. Los llevé a las 7 de la mañana al hotel, Pedro Almodóvar, Carmen Maura, Antonio Banderas. Y Antonio Banderas tenía un rodaje por la tarde y pasó lo que tenía que pasar, que no se bajó del coche. No se bajó del coche. Le dijo a Pedro Almodóvar y a Carmen Maura que se quedaba en el hotel, que él volvía para la discoteca. Y lo retuvimos 3 días en Valencia. Sí, yo recuerdo la primera vez que entré en Spook Factory. Creo que fue una gran experiencia en mi vida, ¿no? Creo que, me parece que nuestro manager de entonces lo metimos en la pista en centro y al cabo de 10 minutos vimos que habían las luces porque se había desmayado, ¿no? El pobre hombre no le había dado un PLL. Teníamos buenos disc jockeys, nos preocupábamos mucho del hecho de la música, la puesta en escena, el cuidado de la sala era interesante, siempre se procuraba innovar en tecnología, en iluminación, se procuraban traer las cosas más vanguardistas. Pues yo eran todos los tiendas de aquí de Valencia, excepto algunos que me traían amigos y bueno. La base era de las tiendas de Valencia, que eran muy buenas en aquella época, ¿no? Y tenía muchos contactos con todas las compañías europeas, ¿no? Las distribuidoras del centro de Europa y de Londres. Y entonces la gente le llamaba atención porque tú oías discos aquí que no oías en Londres. También una cosa muy curiosa con respecto a la música era que la gente se levantaba para ir a las discotecas, ¿no? También. Se levantaba para ir a las discotecas a las 6 de la mañana. Yo recuerdo de muchas chiquitas, chiquitos, tal, que venían allí, se cambiaban de ropa y bueno, iban, acudían a la sala, se pintaban, se perifollaban un poquito, ¿no? Y nos salió bien. Tuvimos un horario un poquito más amplio en aquella época, se alargó hasta las 10. Yo recuerdo los primeros horarios eran 9, 10. Después ya nos dejaban hasta las 12, y fue lo máximo que hemos conseguido nosotros. Nosotros cerrábamos a las 2 de la mañana, no se me decía nadie, ¿no? E incluso a las 4 a veces, pero eso ya pasó. Esos horarios no existían en ningún sitio, no existían en París, no existían en Londres, ya no existían en ningún lado. O sea, aquí cerraba una discoteca, abría otra discoteca. Eso estaba condenado en cuanto a que realmente los que llevaban aquello pronto empezaron a darse cuenta que, bueno, se trataba de un negocio, ¿no? Estaba condenado a expandirse en forma de negocio. Yo, para mí, que no fueron las discotecas, sino la gente que pedía más. La gente es la que pedía más, ¿no? No, vamos a ver, cuando tú tienes un reclamo de algo, intentas cubrir ese reclamo. Si la gente no hubiera pedido más, no se hubieran abierto más discotecas. Nosotros tuvimos que defendernos ante esta nueva tendencia y crear una sala que absorbiera esa demanda. Entonces, Barraca la mantuvimos un lado, pero pasamos a Pulleya por el tema de capacidad de sala, mucho más grande, tiene un parking mucho mejor, y empezamos a trabajar pues, a partir de las 6 de la mañana, abríamos a las 6 de la mañana. Se puso de moda lo de alargar, es estar hasta las 9, hasta las 10, hasta las 12. Yo recuerdo sesiones en alguna discoteca, estar en el jardín a las 12 del mediodía con un sol horroroso, que estabas destrozado y triturado y te querías ir a casa, pero quedaba mal, porque se suponía que tenías que aguantar mogollón porque así eras más macho, más enrollado, más guay o estabas más metido en la movida.
Era una época también que la guitarra marcaba mucho, ¿no? O sea, grupos como Ramones, Cramps, Sister of Mercy y tal, pues eran los que estaban en auge en ese momento. Entonces empezó también el movimiento tecno y empezamos a fusionar un poco el tecno con la guitarra. Sacamos el sello ese de Sonido de Valencia, que también luego se aplicó a la música que hacíamos nosotros cuando se exportaba a Italia, que vendíamos mucho en Italia y en París. Y para mí los Kraftwerk españoles son Fanny Gani, Megabit. Ellos fueron los primeros en hacer un Masi, en sacarlo, lo distribuía Aria Impor Records entonces, que estaban en la calle Cuba. Y creo que ellos crearon una escuela en cuanto a hacer música y un estilo y una forma, ¿no?, de vivir la música diferente, ¿no? La gente de Valencia provocaba estos ritmos, esta música, porque aquí había como un corazón subterráneo, ¿eh?, que la gente bombeaba, se notaba. En el resto de España, pues se estaba pues pinchando un poco la música de los 40 principales. Y nosotros nos habíamos desmarcado de la música comercial y estábamos poniendo, o sea, música totalmente independiente y música totalmente experimental. Sonido Valencia sí, efectivamente, llegó a exportarse. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta qué punto tuvo la repercusión que podría haber tenido si esos medios hubieran hecho un poco un eco distinto al que se hicieron, que solo éramos malos, ¿eh?, cuando realmente hacíamos cosas muy buenas. ¡Hemos conseguido, después de 3 años consecutivos, seguir siendo el sitio donde más gente hace mover la música de baile! A principios de los 90 había más sellos discográficos en Valencia que el resto de España junta, ¿no? Estaban una burrada, ¿no? Cualquiera en su esquina, de cualquier esquina había un sello en la planta baja, ¿no? Un estudio y un sello de baile valenciano. Double Vision fue el primer grupo que sacó la movida valenciana, el ritmo valenciano, el pulso valenciano a Europa. Y se volvían locos, pero absolutamente locos con el tema. Con Knocking, con All Right, nos adoraban, vamos. Discos de oro, además los shows ahí eran increíbles. Viva España! Seit Wochen schon belegt das spanische Dancefloor-Duo Double Vision mit Knocking. Ricky Ducky is Double Vision mit Knocking. De nieuwe single van Double Vision heet All Right. Al principio fue, vamos, la gallina de los huevos de oro, fue escandaloso, era una burrada lo que se vendía. Chimo Bayo creo que fue el artista que más Masis vendió, que creo que está en el libro Guinness, o sea, fue algo espectacular, ¿no? Chimo Bayo sacó un disco que barrió barreras, o sea, barrió fronteras, se escuchaba hasta en Japón, y entonces era un disco que más o menos representaba en aquella época la movida valenciana. Chimo Bayo fue algo especial, fue algo increíble que no hay palabras. Yo creo que, yo estoy convencido que él tuvo que pasar un trauma después de lo que fue de estar ahí a volverse a la normalidad. Fue un paso muy grande que yo creo que él seguro que le dejó secuelas. Y claro, fabricabas un disco, lo vendías, pero te pagan todos a 6 meses y a ti te viene el IVA de lo que has facturado, lo tienes que pagar, impuestos, la fabricación, que a nosotros sí que la fabricación nos la tiraban como mucho a 30 días, y si cobrabas a 6 meses, o no cobrabas, porque en el 92 nos quedamos con varias distribuidoras que quebraron, que no cobramos. Se me ocurrió la idea de montar un bar con una oferta de día y de noche, como estaba ubicado en Termas Victoria, y realmente como la idea era desarrollar una actividad cultural,
porque tú en el ocio estás ofreciendo una actividad cultural también. Por lo tanto, se llamó Actividades Culturales de Termas Victoria, ACTV. Empezamos en Activi recogiendo 2/3 partes de gente que se había levantado adrede. Y gente joven que se enteró y iba allí en vez de venirse a Spook, que había gente joven que venía a Spook y a Puzzle, se venían directamente los domingos por la tarde allí. Que era menos llamativo para sus padres. ¿Me voy a la discoteca por la tarde? Y sonaba discoteca de la tarde. Activi era el centro neurálgico de todas las plantillas de las discotecas de Valencia. Allí se formaba unos tinglaos, porque claro, el domingo habíamos terminado ya todos de trabajar y el sitio de reunión era Activi para las plantillas, para los camareros, para la gente de la noche. Hay temas que escucho y todavía me ponen la piel de gallina, porque es que, ya te digo, la música entrabas y te absorbía un poco la música y disfrutabas, la sentías. No era escuchar música, era sentir la música, ¿no? El sonido, llegamos a conseguir, pues, el sonido, yo te diría, uno de los importantes de Europa. De hecho, Activi como tal tiene una repercusión no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Venía gente de Milán, venía gente de París, venía gente de Londres, venía gente de Holanda, además de muchas partes de España, ¿eh? Hombre, el Activi para mí era muy, tenía mucho rollo, ¿no? Más que nada porque a las horas a las que lo frecuentaba. No fallaba ningún fin de semana, es que era una pasada. Ha habido días que me he ido inclusive yo solo con taxis desde aquí del pueblo porque mis amigos por lo que fuera pues no podían venir. Y yo anhelaba ver a la gente esta que veía los fines de semana. Me han venido gente de Barcelona a tatuarse el cuño del Activi, ¿sabes? Y cuños de discotecas y cosas así, y logotipos de discotecas para tatuárselo, ¿sabes? Gente de fuera, de otras ciudades y tal. Flipabas. Esa respuesta del público yo creo que es lo más importante, lo más bonito, porque te das cuenta de que estabas muy acertado, que estabas en la línea y estabas en la onda de lo que la gente quería. Merchandising se vendía burrada. Nosotros vendíamos aquí, porque somos una discográfica y vendíamos a las tiendas de toda España y exportamos, y vendíamos merchandising de Activi, de chocolate, de Neo, de todas, de Barraca. Se vendía burradas, o sea, no lo podéis imaginar. Llegó un momento que nos planteamos, ¿vendemos merchandising o vendemos discos? Y yo decidí pues intentarlo en una discoteca que había estado muchísimo tiempo cerrada, que se llamaba Don Julio. Llamó NOD porque lo de Don Julio no me parecía como demasiado comercial, lo de Don Julio, y como los recursos económicos no eran abundantes, el truco no es ni más ni menos que quitar la palabra Julio y darle la vuelta al neón que teníamos encima del techo y poner, en vez de Don, NOD, dándole la vuelta a las tres siglas, ¿no? Era pues una época bastante dura porque, claro, o sea, yo me hacía la sesión de la noche, dormía un rato en el sofá, luego me hacía la sesión de la madrugada, hasta que al final decidimos, gracias a Dios, cerrar el sábado por la noche y abrir solo de madrugada. Espera.
Clemente Martínez inventó como las fiestas de los parkings. Y en vez de ser dentro de las discotecas, las fiestas se hacían fuera, en el parking, con todos los coches allí, la gente bailando arriba de los coches. Empezamos a mecanizar unas fiestas de la mano de Francis Montesinos, llamadas Party Parking. Comenzamos a fomentar los aniversarios, llegamos a montar unos saraos espectaculares con carpas en el parking, con movimiento de buses a nivel nacional, de 48 autobuses del resto de España. Un evento, algo grande, algo diferente, algo que no se puede hacer en el resto del mundo ni en el resto de España. Nosotros llegamos a meter 5.000, 6.000 personas teniendo protección civil allí, ambulancias, guardia civil dirigiendo el tráfico, y había una coordinación y una información donde todo iba muy bien. Entonces empezaron a empalmar desde el viernes saliendo a salas normales de cada zona de Valencia o de los pueblos, y luego empezaban ya el viernes aquí en Spook, iban enlazando pubs, discotecas, hasta el martes, ¿no? Creo que yo que había discotecas el martes abiertas, ¿no? Sí. Había gente que iba de ruta, o sea, había gente que no dejaba la ruta durante toda la noche, pero había gente que se incorporaba a la ruta, o sea, que se despertaba. Fíjate tú, había gente jovencísima que se despertaba por las mañanas, se duchaba y le decía a su padre: papá, que me voy de paella con los amiguetes. Y se iban los amiguetes siempre, pero se iban de paella don Julio. En el amanecer, cada disco pub montaba su propia paella. Nosotros les facilitábamos la leña y el paellero y tal, todo eso, y ellos traían el resto de los ingredientes, y lo que conseguíamos con ello era generar las pandillas de clientes de cada uno de los pubs en la parte trasera de la discoteca, y de paso porque la gente comiera, ¿no? Nosotros nos preocupábamos de tener una camilla, un médico pagado, para que si alguna niña, ya no simplemente por drogas, que no se puede caer o tener un accidente o cortarse con un vaso de cristal. Lo que pasa es que los parkings también se convierten en una especie de prolongación de lo que se cuece dentro de las salas, ¿eh? Por tanto, es verdad que yo recuerdo que había gente que no entraba a las discotecas, iba al parking, se quedaba allí, se colocaba y cuando se le bajaba la castaña se iba a su casa. The Face fue una discoteca en los años 90 que marcó un estilo propio, con su famoseo, con su gente guapa, su buen rollo. Fue una oportunidad que me dieron los cuatro propietarios, y que se lo agradeceré siempre. Y trabajar con gente fabulosa, y encima me dieron un cancha como pues para traer pues cosas que ahora ya están súper trilladas, como DJs buenos, hacer fiestas con Ibiza, traer movidas de Nueva York, o sea, innovar cosas que me dieron dinero y tiempo para poder hacerlas, que eso se lo agradeceré siempre, y yo creo que sí, que me marcamos una pauta. La carretera era fundamental. Tú puedes estar en Valencia y decir, bueno, pues me voy aquí y me voy allá, pero si tú querías ir al sitio donde estaba el tema, tenías que coger la carretera, ¿no? Antes le llamaban la ruta de los elefantes, porque moría mucha gente, y es como los elefantes cuando van a morir, van al cementerio, le sacaron ese mote, ¿no? Luego ya ampliaron los puentes, le hicieron más grande, porque había muchos accidentes en coche y moría mucha gente. Y se crearon presión desde las autoridades al nivel de los controles de alcoholemia. Entonces ahí sí que notamos presión, que podemos decir que llegó a generar problemas de funcionamiento, porque se hicieron muy constantes, y entonces esto llegó a crear un problema hasta de supervivencia en muchas salas. Empezaron a quemarlo también con la policía, empezó a venir a los parkings, empezó a detenciones de gente. Empezaron a hacerlo en la tele, con las movidas, a salir las drogas en la tele y eso, y eso quemó un poco todo lo que era la fiesta valenciana. Sí, que venía mucha gente, ¿no? Que llegaban a la gasolinera, por ejemplo, decía: estoy en la ruta del bacalao. Decían así, diciendo: ya estoy en la ruta del bacalao, ¿no? Pero bueno, en realidad era una cuestión mediática, digo. Posteriormente, no, nos machacaron todo lo que pudieron, ¿no? El San Benito ese que nos han metido de ruta del bacalao, eso ha sido una putada, pero gorda. Porque no es así. Resulta que estaba un tío jugando al fulbito en Logroño, se mataba yendo a su casa, y es que venía de Spook Factory, ¿sabes? Entonces eso no es. Todos los años del bacalao fueron nefastos para la gente y para Valencia, y además creo que seguimos notando un poco los efectos de eso, porque hay realmente una década de bacalao
que ha sido una década en blanco y que además ha distorsionado el gusto de mucha gente. El desarrollo que llevaron adelante los medios fue el de experimentar un poco con el sensacionalismo aplicado a la juventud, ¿no? Que era algo que yo creo que hacía mucho tiempo que no se hacía antes de eso, ¿no? Entonces, claro, había, en vez de intentar, en mi opinión, intentar analizar qué estaba pasando, lo que se hacía era mostrar de manera apocalíptica lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, sí, la ruta al bacalao lo utilizan para machacarnos como que aquí había todo tipo de drogas, era un desmadre total, bueno, tenías helicópteros y todo. A mí la gente de Sevilla me decía, yo por allí no paso, o sea, como si hubieran tanques o algo en la calle, ¿no? Era una cosa, se desmadró, aquello se desmadró. Fue como una noticia bomba del verano y de ahí saltó todo, de ahí. Entonces ya nos sentimos nosotros muy acosados por la fuerza de orden público, de la Guardia Civil, policía, controles en todas las rotondas, a la entrada, a la salida, registros. Perros sueltos por el parking, estupas en los baños, todo tipo de policía. Digo, un día se matarán entre ellos porque llevan pistolas ellos solos, y un día se verá uno al otro, se pegan dos tiros, no sé. Y en realidad no pasó absolutamente nada. Es que no pasó absolutamente nada. No cerraron ni un local, ni pasó absolutamente nada. Tú abrías la sala, venía gente de todo el país, a ti no se te caía la gente muerta por los pasillos, ni se te moría la gente alrededor. O sea, no era una cosa que para nosotros fuese un problema. Ellos interpretaron que, evidentemente, claro que si te pones a analizar las consecuencias que puede traer el consumo de la sustancia que puedas tomar, pues evidentemente eso está claro. Se ensañaron mucho en el tema de los parkings, de que la gente en la calle, de que la gente se había pasado de bebida, pero en fin, esas cosas son inevitables y nosotros ahí poco podemos hacer. Acusar a los locales de eso es una barbaridad, cada uno entra con lo que quiere y se pone como quiere. Ellos controlaban el parking con la Guardia Civil, nosotros controlábamos la sala, como era nuestra obligación, entonces nosotros no permitíamos el tráfico y el consumo no estaba tolerado. Ahí vino la policía insistentemente, constantemente. No cerraron ninguna sala. Para ello, desde luego, tuvimos que hacer mucho más de asociación, ¿no? Tuvimos que unirnos en serio, buscar un eje de comunicación, una empresa de eje de comunicación, que nos dirigiera en la defensa ante todo este ataque que a nosotros nos desbordaba, ¿no? Empiezan a recortar horarios hasta el punto en que, claro, llega en aquel momento que te hablaría yo de las 4, de las 3, las 4, las 5 de la mañana como máximo, que me parece que eran las 3 de la mañana en algún momento determinado. Claro, ya no se podía vivir, la gente ya no salía, ya no solo el tema de Active, sino en general todas las discotecas, pues cerrar a las 3 o las 4 de la mañana, cuando la gente quiere estar hasta las 7 o las 8, quiere estar toda la noche de fiesta. Ciertamente en Valencia la subida y la bajada del asunto duraron muchos años, pero hoy si, en el recuerdo parecen que fueran muy abruptos, porque realmente se subió muy alto y se cayó muy bajo, ¿no? Comienza el tema de las discotecas en plan ya música más comercial, deja de exportarse una música de calidad aquí, a esta ciudad, y lo que había sido un movimiento underground musical, yo creo que interesante y potente, deja de existir. Creamos el colectivo MOVE, que era un colectivo para la difusión de la música electrónica contemporánea dentro de lo que es el concepto de club, ¿no?, de baile. Nosotros lo que no solo yo, había más gente como yo, lo que pretendíamos un poco era pues mostrar a la gente de Valencia que había muchas más cosas que solamente lo que estábamos viviendo aquí, ¿no? Que lo que estábamos viviendo aquí ya era un submundo que solo pasaba en Valencia. Al revés, pensábamos que éramos el centro del mundo, estábamos fuera del mundo totalmente, vamos. Empezamos a alquilar salas, pequeñas salas, que habían de, sobre todo pues de marujas y tal, el fin de semana, salas con un sabor así a auténtico club, ¿no?, neoyorquino, londinense, y llevábamos una música de calidad. Traer algo de fuera nuevo y que la gente por lo menos lo pudiera conocer y se diera cuenta de que había que evolucionar un poco, ¿no? Hoy lo que sí ha quedado es el legado de la parte más cutre de todo aquello, ¿no? También, ¿no? Porque cuando se evoca la época del bacalao, no se suele evocar la parte en que realmente Valencia era una ciudad muy avanzada, ¿no? Y tal. Rompimos esquemas de muchas cosas, partiendo desde la música, partiendo desde
desde la afluencia de público y partiendo de que creamos cosas diferentes que incluso se están aprovechando ahora, 10 o 15 años después, para crear fiestas nuevas. La ruta del bacalao siempre le he visto un sentido muy peyorativo, ¿no? Realmente yo creo que hizo daño a ese peregrinaje que tenía Valencia, en el que realmente sí, hombre, estaba la cosa de la mezcalina y todo esto, y las drogas lúdicas, pero había un componente musical muy importante. Es evidente que Valencia marcó una pauta y, de hecho, el tema afters y el tema fiesta ha sido siempre una ciudad puntera y referente en toda España. Yo creo que si hubiéramos estado un poquito más apoyados, en vez de dedicarnos a estar defendiéndonos, hubiéramos podido ser más creativos, nos hubieran dejado un poquito más creativos, yo pienso que el fenómeno hubiera podido extenderse mucho más y, bueno, pues hubiera podido ser algo importante mundialmente. De hecho, otros sitios lo son. Quizá no hayamos sabido sacarle el partido industrialmente hablando a aquel boom, y sin embargo se lo hayan sabido sacar más en Cataluña que nosotros, porque no es que yo esté hablando de que el trabajo de las discográficas valencianas esté mal, Dios me libre, ¿vale? Cada uno en su casa y de la forma que mejor ha sabido hacerlo, pues hasta el punto que ha llegado, ¿no? Pero a nivel Barcelona sí que supieron industrializar ese boom y sacarle mucho más dinero a la susodicha ruta del bacalao, a la música máquina o al electro, como quieras llamarlo. Continúan abriendo discotecas, abriendo los domingos por la mañana, y continúan abriendo gente joven que va a las discotecas, que puede disfrutar de ellas, que va a encontrarse con cosas nuevas. Pero realmente, claro, en aquella época era algo que, apoyado con la televisión, apoyado con la prensa, apoyado tal, pues era algo gordo, algo grande, que, bueno, pues pisar Valencia era bueno. Había una serie de locales muy míticos y además que se recuerdan con, no con nostalgia, sino con aquello de haber vivido una época que es difícil que se repita, y sobre todo de haber estado en ese momento justo. En un montón de discotecas de por toda la zona empezó a hablarse de otro tipo de música, ¿no? Mucha conexión con Londres, y bueno, aparte, bueno, en el momento, pues gente, diseñadores como Montesinos con sus fiestas, no sé, creo que el momento era muy, muy especial y muy descontrolado, ¿no? Como todos los grandes momentos. Estaba de moda y además, insisto y hago hincapié, que en Valencia tenemos muy buenas ideas y hay gente muy buena haciendo música, pero nos faltaban recursos y compañías que apostaran, invirtieran y promocionaran ese producto, es lo único que fallaba. Yo creo que son intereses ya ahí, y me da igual, ¿no? Yo sé lo que fue, cómo fue y punto. Era el mismo momento de libertad. Un momento de libertad, porque tú, por ejemplo, las personas durante la semana trabajan, vienen 7 días a las 5 de la semana, están trabajando albañiles, fontaneros, electricistas, se pasan la vida currando como unos cabrones, y cuando llegan el fin de semana tienen derecho a divertirse. Cuando el fenómeno comenzó a masificarse y a popularizarse, pues comenzó su decadencia. Lo underground y auténtico, vamos, que es esa autenticidad que tenía al principio, pues dejó de tenerlo. Pero la vida es cíclica, o sea, actualmente pues también salen cosas nuevas y auténticas que tendrá su continuidad en un futuro. También era mucho más joven y no tenía tantas referencias como tengo ahora, pero ahora, visto con distancia, me doy cuenta de eso, de que realmente aquí era donde estaban ocurriendo las cosas. Estamos en Barraca. Hablar de Barraca es hablar de uno de los sitios donde claramente se reflejó el cambio generacional y de lucha contra el establishment tras la desaparición de la dictadura. Entraron las libertades, la gente se expresó claramente. ¿Cómo vivió la gente aquella época? Los jóvenes, lo de siempre. Intentaron explicar a la gente mayor qué pensaban y cómo definirlo. El arte fue importantísimo, la música fue importantísima, los cambios políticos también. Pero de lo que no cabe duda es que la gente vivió aquella época, igual que yo, a su manera.